bienestar, con el establecimiento del Comité Senior de Obras Públicas. Este organismo, bajo la gobernación de Rex Cottonwell, surgió con la idea de generar normas gubernamentales que rigieran la producción arquitectónica del país y que permitieran la modernización de la arquitectura en la isla. La isla todavía no contaba con suficiente arquitectura moderna y a principios del 50 todos los arquitectos puertorriqueños egresaban de universidades extranjeras. No es hasta el 1966 que se establece la primera escuela de arquitectura local, produciendo su primera clase graduada a principios de la década del 70. En respuesta a las iniciativas gubernamentales avaladas por la Administración Municipal Capitalina, las instalaciones de Puerto Rico en San Juan cobraron relevancia. La pelota solo se conocía de manera local y no fue hasta la creación de la Liga de Béisbol que este deporte trasciende a otros niveles. El Parque Sixto Escobar era el lugar más importante para la celebración de estos juegos y debido a la gran acogida que tuvo entre sus fanaticadas, era meritorio aumentar su capacidad. La administración de la alcaldesa, doña Felisa Rincón de Gautier, planificó proyectos importantes basados en un plan maestro preparado para la Junta de Planificación por el urbanista Eduardo Barañán. En él se establecieron las bases para casi todo el desarrollo del área metropolitana de San Juan. Este plan fue nuestro primer plan maestro adoptado en el 1954. Una vez el gobernador Muñoz Marín aprobó el 27 de junio del 58 un nuevo estadio, la alcaldesa convocó un concurso para escoger el diseño. Entre las firmas participantes figuraban Horacio Díaz y Asociados, Jaime Noya, Alexis Colono, Fulham Engineering Corporation, Schmidt and McDay, Jensa y Jensa, Gabriel Quiñó, Pedro Miranda y Asociados, José Filpi, José Fuentes Amaral y Morales, Manuel Balzac, Manuel González Torres, Wilson Álvarez Pardo, José Benítez Gautier, R.A. Permachán, Okey y Méndez y Guillemetti y Ortiz. Meses más tarde, se seleccionó la firma de Pedro Miranda y Asociados como ganador del concurso. Los diseñadores a cargo serían Orval Cifuentes y Alexander Parrish. El segundo premio es otorgado a Amaral Morales y el tercero a R.A. Pérez y Marchand. El jurado lo compuso los arquitectos Osvaldo Toro, William Reed y Humberto Espinosa, el ingeniero Carmelo Galíndez y el director de presupuesto del gobierno estatal Ramón García Santiago. El primero de abril de 1959 se autorizó la emisión de bonos para iniciar la obra. El diseño estuvo a cargo de la firma Martínez y Costas y la firma R.P. Stewart cumplió como contratista del proyecto. En octubre, en este mes de octubre, el Bitcoin cumple 60 años. La labor ardua y el entusiasmo que existió en aquel entonces no solo se atribuyen al esfuerzo gubernamental y municipal, sino también al sector privado y a la fanaticada del béisbol. Han sido artífices de la historia contemporánea a través de las edificaciones e instalaciones que han actuado como elemento integrador del tejido urbano y punta de lanza del desarrollo socioeconómico de nuestro país. Le voy a ceder la palabra al arquitecto y diseñador del estadio, el arquitecto Orval Cifuentes, para que nos pueda dar una explicación de las técnicas y cómo la conceptualización del estadio se llevó desde su origen hasta la construcción del mismo. Adelante. En lo que el arquitecto toma el podio, leeremos una biografía sobre su persona. El arquitecto Orval Cifuentes Fontán es arquitecto de profesión, egresado de la Universidad de Tulane en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana. De 1955 a 1957, trabajó para la firma de arquitectos Ricui y T. and Associates en Nueva Orleans. De 1958 al 62, regresó a Puerto Rico y se destacó como jefe de diseño de la firma de Pedro Miranda y Asociados en Atorrey. De 1963 al 65, fue socio de Sarriera Cifuentes y de 1966 al presente posee su oficina de arquitectura.
Es miembro de diversas organizaciones profesionales, entre ellas el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, del Instituto Americano de Arquitectos Capítulo de Puerto Rico, de la Sociedad Internacional de Planificación, Federación Panamericana de Arquitectos, Región de Centroamérica y del Caribe, la Sociedad Puertorriqueña de Planificadores. Además, es fundador y presidente de la Fundación para el Desarrollo de la de la Arquitectura y la Planificación. En 1956 recibió el primer premio de diseño residencial otorgado por la Home Builders Association en Nueva Orleans. Y en 1959 estuvo a cargo de la conceptualización y diseño del Estadio Municipal de la Capital, conocido como el Estadio Irán Bihar, ganando el premio del concurso convocado por la alcaldesa de la capital, doña Felisa Rincón de Gautier. Otros premios y trabajos. En 1974 ganó el premio de diseño Superpuerto. En el 1975, la primera remodelación para el Parque Muñoz Rivera. 1976, la primera ampliación del Parque Las Américas, entre otros. Desde la década de 1980 al presente, el arquitecto Cifontes ha estado al mando de su empresa, Grupo Cifontes, encargado del diseño, construcción y administración de edificios de estacionamientos alrededor de la isla. Con ustedes, el arquitecto Orval Cifontes. Estamos yendo para atrás, 30 años más, porque el proyecto fue un concurso que se inauguró o que se anunció en 1958 por el municipio de San Luis. En ese momento yo estaba comenzando a trabajar con Pedro Miranda, que era compañero, ingeniero de Morovis, como mi mamá, y conociéndolo por a través de la familia, ya sabía desde antes de graduarme que le interesaba que se uniera a la firma de él, que estaba comenzando y no tenía un arquitecto a cargo, por lo que yo con mucho gusto me uní a Pedro. De manera surda, no mucho después de yo ir a Pedro Miranda, en el año 58, surge el concurso para el diseño del parque, el nuevo parque, que se iba a ubicar en un área céntrica de frente a donde se iba a construir. Estaba ya construyendo Plaza Las Américas de su primera parte. También estaba rodeado por lo que son, que han sido las áreas más importantes de lo que es Atorrey. Básicamente iba a ser ubicado en este parque que quedó como centro de lo que es el área metro de esta cosa. En este tiempo había mucho interés por el proyecto, porque iba a ser el nuevo parque donde no solo se iba a jugar fútbol, sino que se iban a tener muchas otras actividades para lo que había que planificar. Esto fue parte del programa que se estableció para el proyecto. O sea, que tenía que ser hábil para poder celebrar muchos eventos, tanto deportivos como de otra naturaleza, que fuera hábil para recibir y ofrecer toda esa actividad. Yo entré igual que Pedro Miranda, que se iba a desarrollar el proyecto. Lo puse a ver
Escobar, pero además hay que estar preparado para ofrecer otro gran final en esa consideración también le sugerí, pero tengo que tener una firma consultora que haya la capacidad para realizar cosas de una estructura moderna que permita esa facilidad algo para una sustancial y robusto, y los años han probado que
diseño requería. El estadio siguió las normas de los estadios más importantes que en este momento estaban siendo conocidos y utilizados en Estados Unidos. Entonces la diferencia grande que hay entre este estadio y los más conocidos en Estados Unidos, durante los pequeños, es que está una estructura completa. Entonces, eso es algo que siempre pues, me parece que es una aportación, no tan solo a la robustez y estabilidad larga. Que solía tener en el país, sino a que iba a tener muchos años de uso reemplazada por otra estructura que estaba así. Perdón. No era difícil, me confundí porque yo enseñaba muy fuerte, pero quedó el piso que se para que tengan su uso. Para el diseño, lo llevaron a la figura que estamos viendo aquí, fue una estructura del pecho, no se diría la lesión de uno de las áreas, de los calones, donde se ubicaron la asiento. Entonces, entiendo que era un método del 60,
Hay aquí ya hay una foto donde se muestra de nuevo el grupo de personas que estuvieron en Cuenca, abajo, casi en el centro, está el ingeniero de la supervisión, Rafa Aparicio. Rafa Aparicio, una persona con textura buena vista. Y quiero recordarles que en este proyecto hubo una muy buena armonía, tanto entre diseñadores, supervisores, como con el contratista. El contratista fue una firma americana, de New Orleans, casualmente, donde yo estudié, en New Orleans, arquitectura, porque recordarán, aquel tiempo no había arquitectura en Puerto Rico, no había escuela. Entonces, bueno, ya lo mencionamos. Y aquí, pues, en esta foto, pues, fue Aparicio y dos o tres de sus asistentes, que son gente relacionada con el municipio. ¿No está ahí, doña Fela? Sí. ¿Está ahí? Doña Fela, pues. El cangrejo mayor está ahí, don Pedrín Zorrilla. Sí. Y el mini. Ustedes son los expertos. Y Herminio. Está en el centro, al lado del señor con sombrero. Que ese es Herminio Concepción de Gracia. Ah, sí. El del sombrero blanco es Herminio Concepción de Gracia. Ah, al lado del niño está don Pedrizo. Cangrejo mayor. Muy bien. Y acá también estaba el directorio de la pública. No me acuerdo ahora de su nombre, pero que fue un colaborador, pero fue el todo en este proyecto. Sí quiero repetir, este proyecto fue muy, muy fácil de desarrollar. Todo el proceso constructivo fue un éxito desde el principio hasta el final. Y eso me acuerdo. Orgullo que yo tengo, no porque yo fuera responsable, sino que yo pude compartir esto con un grupo de gente de primera. Y seguimos con la referente. Arriba está la parte de atrás del pasillo superior. Alexander Pavlis, mi compañero principal de diseño,
Pedro Miranda, al lado de Papes. Al lado de Papes está el ingeniero Carrero, que era el directivo de la Junta de Planificación del tiempo. Y al lado de él había un arquitecto que de hecho era para mí. Y detrás de él se ve a la vertical. A la vertical. Detrás de este señor. Don Ricardo Alegría. Hacia el otro lado de la Unión Pera está el presidente de los dos ingenieros y al lado de Gonzalo. Al lado del presidente de la Corriere está Miguel Soto. Miguel Soto, el tercer arquitecto que trabaja con nosotros. Fuimos tres. Cuando entramos al diseño de construcción, yo le pedí a Miguel, que era buen amigo, compañero, que vivía muy cerca de él. Y él se unió mientras Alexander, Miguel y yo hicimos todo con ayuda de una cuatro inteligentes. Claro, el flaco que está elegido en el y hasta ahí yo creo que ya decidí casi todo ese grupito. Esto es una foto muy linda, esta foto. Muestra lo amplio, lo abierto que era el estadio, lo fácil que la visual. Y eso es una de las cosas que hemos pedido muy tiene esa capacidad de casi todo el mundo de él. Agradecemos al arquitecto Cifonte su presentación y vamos a continuar con Jorge Fidel López y a continuación la biografía. Jorge Fidel López es graduado de la Facultad de Administración de Empresa con concentración en Mercadeo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Por los pasados 30 años se ha dedicado al área de ventas, especializándose en todo lo relacionado a empaques para productos farmacéuticos, viajando constantemente dentro y fuera de Puerto Rico. A través de los años se ha mantenido como un entusiasta de la memorabilia y artículos relacionados a Irán Bithorn. Últimamente se ha dedicado a investigar la figura de Bithorn, visitando bibliotecas, recopilando y obteniendo información histórica de todo tipo de revistas, periódicos y haciendo entrevistas locales y viajes al exterior de Puerto Rico. Fanático de la fotografía deportista y conferenciante ocasional del tema de béisbol en Puerto Rico. Con ustedes, Jorge Fidel López y su presentación de esta noche. Que la disfruten. Saludos, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad, el museo de es para mí un privilegio estar aquí esta noche con las personas que crearon el estadio Irán Bithorn, pues para mí es también como un sueño, porque la figura de Irán Bithorn y el estadio Irán Bithorn pues van de la mano. Y yo voy a hablar un poquito de la figura de Irán Bithorn, de quién fue. Pero me da un poco de nostalgia porque el día que inauguraron el estadio Irán Bithorn, pues era pequeño y mi papá no me quiso llevar. Pero después me contó lo que pasó ese día. Que cumple 60 años este próximo lunes, día 24 de octubre. Y pues vamos a dar la, vamos a ir en el túnel del tiempo y vamos a ir al principio de quién fue Irán. Irán Gabriel Bithorn Sosa. Nació en Santurce, Puerto Rico, 16 de marzo de 1916. Es decir, que era un ciudadano de Puerto Rico, no era
en aquel momento todavía no éramos ciudadanos americanos. Así que lo que Gabriel Bison Sosa fue, es un producto del béisbol puertorriqueño, que eso es otra de las cosas que yo me siento muy orgulloso. Ahora, con todo esto que ha sucedido con Roberto Clemente, pues son como unos íconos para nosotros, los que nos gusta el béisbol y el deporte puertorriqueño, pues siempre, siempre yo empatizo en eso, de que el béisbol de Puerto Rico, pues, fue muy fértil y ayudó a mucha gente, no solamente a los puertorriqueños, sino a otros que venían a jugar aquí y que nosotros nos alimentamos de eso. En un principio, pues, los orígenes del béisbol de Puerto Rico, pues, figuras que todavía están presentes, como si Iglesias Santel, un puertorriqueño que vivía en Estados Unidos, que aprendió el juego, Puerto Rico, una serie de figuras cubanas que vivían en Puerto Rico, que conocían el juego, jugaban aquí, donde estaba el Comité Olímpico, donde está la biblioteca Carnegie, por ahí más o menos. Y el primer juego de Puerto Rico que se sabe fue un juego entre el equipo boriquén contra el equipo Almendar. Era una liga de puertorriqueños y cubanos, y por ahí empezó toda esta locura de nosotros ahora, con el Team Rubio, el Dream Team del 95, y a donde quiero llegar es que dentro de toda esa, por decirlo así, de esa mezcla, estuvo Irán Bison, pero Irán Bison tuvo la suerte de hacer con era una familia de Doña María, que era maestra, y Don Waldemar, que tenía una compañía, trabajaba en una compañía de seguro. No era una familia pobre, pero tampoco era una familia muy pudiente. Y sus hermanos mayores se distinguieron en el deporte, tanto en el fútbol como en el baloncesto. Y Irán Bison fue creciendo en eso. Estudió en la escuela central y hay una famosa foto, creo que como que me entusiasmé mucho, me adelanté, pero nada. Esto es como un tarjetero que se le hacen a los peloteros y ahí está la vida y milagro de Irán Bison, más o menos como jugador. Y hay un pequeño detalle bien importante, que en 1951, ya en el caso de él, ya no era pelotero. Unos meses antes de morir, él fue árbitro de béisbol en el béisbol organizado, convirtiéndose en el primer puertorriqueño. Una nota como que eso nunca se ha dado mucho énfasis, de que él fue el primer árbitro puertorriqueño en una liga fuera de Puerto Rico. El primer árbitro puertorriqueño en la Grandes Ligas fue del Pink Porón, hace unos años. Ahora tenemos un árbitro en la Grandes Ligas, gracias a Dios. Pero Irán, dentro de toda esa gama de cosas que hizo, pues al final, porque se quería convertir en árbitro de béisbol profesional. Y ahí lo tenemos ahí en unos 14, 15 años, como digo yo, Mario Monsalves, es el que está allá a la derecha, al final, el penúltimo. Y ahí lo vemos en esa actitud, ¿verdad? Como de teenager, jugando con bate ahí en el batey, y pues eso era en su opinión. Y esa foto es muy importante y me dio mucho trabajo conseguirla a través de un amigo, pero pudimos conseguir 1932 la Central High, y uno de los jugadores que está ahí era Diplo. Ahí está Diplo, y pues me dio mucha alegría cuando yo vi. Estaba Chiqui Pabellé también, que se destacó en los deportes, como árbitro, como dirigente. Es decir, que ya Irán Bison, pues ahí estaba uno de los hermanos de él también. Pues tenía esa formación dentro del béisbol, pero a la misma vez estaba con gente que conocía el deporte. Así que fue muy importante eso. En el 1935, Irán Bison pertenece al equipo Puerto Rico jugando baloncesto y voleibol. Sale por primera vez de Puerto Rico y va a los Juegos Centroamericanos del Caribe en El Salvador, en 1935.
el cumpleaños estando allí a finales de marzo. Y se destaca jugando voleibol y se destaca jugando baloncesto. Así que ya eso, bien temprano, desde 17 años, cuando estaba en el equipo, quizás el momento más feliz de un atleta, por lo menos, puertorriqueño, ¿verdad? Por el nombre de mi forma de Puerto Rico. Yo no he tenido ese privilegio, pero los que lo han tenido, ustedes siempre ven como que ese es el orgullo mayor. No hay otro orgullo más grande, pienso yo, ponerse la camiseta de Puerto Rico. Y ya él, a su bien de edad, siendo un teenager, ya salió forma de Puerto Rico. Así que ya despuntaba, se veía venir. Y aquí tenemos, pues, parte de ese equipo de baloncesto. Muy curioso, en esa, sin querer entrar en el debate, ¿verdad? Pero en 1935 la bandera de Puerto Rico estaba vedada, ¿verdad? Y Puerto Rico desfiló con una bandera de Puerto Rico y después eso trajo una secuela porque suspendieron unos medio mundo, pero como mentira, un atleta puertorriqueño que iba desfilando sacó la bandera de Puerto Rico y desfilamos con la bandera de Puerto Rico. A mí siempre me daba mucha emoción esa parte porque, pues, fueron atrevidos. Y es un poco hasta triste, sin entrar en la parte política, pero es la realidad, la historia, ¿verdad? Pues, Puerto Rico posteriormente era con la bandera americana. Y cuando Puerto Rico ganó medalla, desafortunadamente, pues, era el himno de los Estados Unidos y un acto que todavía el día de hoy, que de verdad que nos debemos sentir orgullosos de nuestro hermano salvadoreño, cuando Puerto Rico ganaba una medalla, cantaban el himno de El Salvador, porque no teníamos himno, no teníamos bandera. Pero la historia, pues, afortunadamente ha ido evolucionando y nada, eso es parte de la grandeza, de la historia, de cosas que uno aprende a través de estos atletas, porque igual que Beaton, hay cientos que están olvidados, pero que fueron parte de esa historia. Que es lo que disfrutamos hoy. Y ahí tenemos a la familia Beaton, una familia puertorriqueña, compuesta, habían el papá, la mamá, la hermana, que era poeta también, y con el permiso de ustedes, esos dos niños que ustedes ven al frente, que es la grandeza también de cuando uno investiga, era una pareja de gemelos. Y yo cuando conseguí esa foto a través de un sobrino de Irán Piso, de Angélica, está por ahí, Angélica la hermana, los nietos y los hijos de esos gemelos no habían visto esa foto y yo pude ser facilitador de esa unión familiar y esas son las grandes victorias que uno obtiene cuando uno investiga. Y pude participar en el libro que se hizo del estadio a través del arquitecto. Y para mí fue un privilegio porque pude como plasmar, aunque yo hice un libro de Irán Bison, pero pude también transmitir todas esas cosas tan importantes que se quedaron como en el tintero. Y pues, mientras se escriba y se habla de Irán Bison, pues nosotros vamos a estar presentes. Así que seguimos investigando. Entonces, Irán Bison, como decimos ahora, era grande, fuerte y abusador, porque lo era. Vino un equipo de Estados Unidos que se llamaba el Acro, es del norte del área este de los Estados Unidos, y vino una persona que se llamaba Ted Norbert, que era el dirigente. Ted Norbert posteriormente se quedó en Puerto Rico y dirigió aquí a Caguas y el hijo jugó con Caguas. Es una historia bien bonita también. Ted Norbert se fijó en Irán. Ahí lo tenemos ahí en la parte derecha. Se fijan los pinos de
el Escambrón, que ahora también cumpleaños en noviembre. No podemos olvidar de eso. Vamos a escribir un poquito de eso. Pues tener José Fimenet, y ya en 1936, Irán Gabriel Bison Sosa se convierte en el primer yankee puertorriqueño. Yankee entre comillas, porque era una finca del equipo de los Yankees de Nueva York. Yo tengo 29 equipos de la Grandes Ligas, menos los Yankees. Así que, pero nada, tengo que ser Yankee por obligación porque, pues, me tocó con mis dos ídolos, que Irán Bison y tres, pero los dos de ellos, mis tres ídolos son Irán Bison, Luis Rodríguez Morfón y Roberto Clemente. Pero me tocó que Irán Bison estuvo con los Yankees, así que es perfecto, así que, pero fue el primer Yankee, ahí lo tenemos. Y ahí esa foto está espectacular, esa la conseguí en la librería de Norfolk. Y de verdad que se veía ahí tan grande y tan fuerte y tan lleno de energía y de vida que siempre me ha impresionado esa foto. Así que fue en su largo caminar, y entonces ahí nos tenemos en esa foto de las tantas y muchas y buenas que tomó Don Luis de Casanave, un fotógrafo, que después vamos a hablar un poquito de él. Esa es otra historia que es digna de contar. Ahí lo tenemos. Eso fue ya en el 1937, uno de los tantos viajes que él dio. Tenía su buen diente de oro, se fina. Pero ahí se ve todo un galán de novela y de verdad que es impresionante la foto. Y ahí tenemos, y hago un paréntesis, que la persona está presente, que el ingeniero Colón. Eso es parte de su colección y es muy bondadoso. Siempre lo ha sido. Compartió el primer contrato de Irán Bison con los senadores de San Juan en 1930. No me acuerdo bien cuánto era, pero voy a mirar el papel. ¿Ah? 10 dólares semanales. Así que se pueden imaginar, 1938. Vivía ahí al ladito de Luis Rodríguez Morfón, en la calle Figueroa. Era un vecino. Continuamos. Y por fin llegó. Puerto Rico organiza su liga y el noviembre 13 de 1938 se inaugura la Liga Semiprofesional de Puerto Rico. El ingeniero Colón nos va a hablar un poquito más después de eso. Pero figura clave, Irán Bison. Voy a con los senadores del San Juan. Y está la integración ahí, ustedes ven, de blancos y afroamericanos, que afortunadamente, gracias a la segregación, pues tuvimos nosotros la gran dicha de que ellos vinieran a jugar al Caribe y ellos se lo perdieron, y nosotros lo ganamos. Ellos están tratando ahora de reivindicar eso, pero que también tiene que ver con Irán Bison, le voy a hablar al final de eso. Pero pienso que justicia del día, pero ahí lo vemos con esos Negro Leaguers, que eso fue lo que hizo que aportó a la calidad del béisbol que se jugaba en el Caribe. No solamente en Puerto Rico, en el Caribe, en Cuba, en Santo Domingo, y eso ayudó también para que Puerto Rico, de los padres del béisbol del dominicano, Pedro Miguel Carabini, y puertorriqueño, del béisbol venezolano, puertorriqueño, es decir, nosotros exportamos el béisbol y el know-how de cómo jugar el deporte gracias al béisbol de Puerto Rico. Próxima, por favor. Llegó en 1939 y Bison fue un verdadero obrero del deporte. Ahí lo tenemos con el Oakland O's, son de la Liga del Pacífico, haciendo sus pininos, volvemos. Jugaba en Estados Unidos y venía a Puerto Rico, jugaba. No le dolía la uña, no tenía fatiga extrema, no tenía excusa, no que lo dejan jugar. Todas esas buenas excusas que tienen los jugadores ahora para no venir a jugar aquí, pero cuando se ponen viejos o cuando son rookies, quieren jugar. Pero cuando están en su prensa, olvidan de eso, pero ahí tenemos que hacer muchas excepciones: Palillo Santiago, Pantalones, Roberto Clemente, Felipe Iñán. Un sinnúmero que siempre fueron fieles a la Liga de Puerto Rico. Y ahí se está acercando
1941, el equipo de la Liga del Pacífico Triple A, el Hollywood Star. Y ahí está, mira, Gabriel, ya casi tocando las puertas de la Grandes Ligas. Volvemos a lo mismo. Su apellido era, sonaba nórdico, era blanco y a su vez tenía talento. Así que esas tres cosas le iban abriendo el camino, pero nadie intervino por él. Eso se lo ganó por derecho propio. Eso es bien importante mencionarlo. Y por fin, creo que fue en octubre 31 de 1945, 31 de octubre de 1942, firma su primer contrato de Grandes Ligas, convirtiéndose en aquella época en el primer puertorriqueño en llegar a las Grandes Ligas. Y hago un paréntesis aquí, y Ángel quizás pueda hablar un poco más sobre eso. Hace como 2 o 3 años, la Grandes Ligas decidió que los jugadores negros, esas estadísticas que jugaron en las ligas negras, se aplican ahora a las estadísticas de Major League, de la Grandes Ligas. Y según la nueva teoría, pues Irán Bison no es el primer puertorriqueño en la Grandes Ligas. Se convirtió en un jugador bueno también, puertorriqueño, que era negro, que se llamaba Gacho Torres, de Calle. Gacho Torres. Gacho Torres jugó en la Liga Negra, siendo jabado, siendo blanco, porque el problema que teníamos era que no éramos ni blancos ni negros. Éramos puertorriqueños, al igual que Carlos Beniel y toda esa gente. Pues entonces, ahora la nueva tendencia es tratando de reivindicar, que está muy bien, ¿verdad? A los afroamericanos y a todas esas ligas, pues entonces se considera como que Gacho Torres es el primero. Pero bueno, eso es un tema para discutir y pues, tiene su presupuesto. Y ahí se convierte Irán Bison en firmar su primer contrato profesional por $3,500 por la temporada. Estamos hablando cinco años antes que llegara Jackie Robinson. Irán Bison no hablaba inglés. Cero. Así que llegó el gran día. En abril 15 de 1942, en la séptima entrada, el dirigente, en un segundo juego, levanta su mano derecha y hace. Y trae a Irán Gabriel a pichar en el relevo. Y se convierte en. Puerto Rico estaba paralizado, porque Puerto Rico estaba esperando ese momento. Porque Puerto Rico ya en esa época, el béisbol, estábamos hablando de. Puerto Rico era la meta del béisbol después de la Grandes Ligas. Puerto Rico era la segunda plaza, sin temor a equivocarme, de béisbol. Puerto Rico era donde se producían los grandes peloteros que iban para la Grandes Ligas. Y Irán Bison, esa tarde, se convirtió en el primer puertorriqueño de llegar a la Grandes Ligas. Mi sueño es ir a pararme la bombita y recrear ese momento. Así que un orgullo para Puerto Rico lo celebró, pues vinieron otros grandes peloteros, pero pues, el destino le dio esa estrella a él de convertirse en el primer puertorriqueño de las Grandes Ligas. Y ahí lo tenemos. Con el número 17, lanzando por el equipo de los Chicago Cubs, Irán Gabriel Bison Soto. En el Así que todo un personaje, ahí tenemos a Fox Sports, los que nos gustan los deportes, nos gusta el béisbol, ahí tenemos qué pasó ese día. Creo que fue un miércoles, ¿verdad? Así que eso está para la historia. Fue el mismo día que llegó, 7 años después, fue el día que debutó Jackie Robinson con los Dodgers. Y ahí lo tenemos. Con el informe de 1941 de los Chicago Cubs, los que vieron la película de Madonna, ella jugaba béisbol, pues ahí está, se llama Health, eso era durante la guerra, y ese era como un pancho que le ponían, como que estaban. El presidente de la época, que no recuerdo quién era, dijo que el béisbol no se podía cancelar, la famosa palabra que a mí me encanta de los americanos, even though,
que había guerra, que no habían, ¿no? Eso fue otro factor por la cual él llegó a la Liga, aunque él tenía su talento, pero la verdad, había muchos soldados jóvenes, hombres jóvenes en la guerra. Eso también ha ayudado a Irán Bison a llegar a la Liga. Y ahí lo tenemos, eso ya en el segundo año de él, en el 43. Es un pitcher ganador. De la SOL, y con el permiso de Ángel, 7 blanqueadas a los Cardenales de Ángel Colón. Así que dominaba con su recta y cambió de velocidad, pero era un lanzador de velocidad. En el segundo año usó el número 35. Y en 1943, ¿quién está ahí? Edíbaro y Edíbaro debutó el 13 de julio del 43. Ahí tenemos a Edíbaro, mi ídolo. Si alguien era humilde, si alguien era una persona, no sé si usted se acuerda que una tarde fuimos al parque y usted estaba y nos sentamos, nos retratamos con Edíbaro. Dios lo tenga en la gloria, porque eso fue otra cosa. Primer puertorriqueño a jugar una serie mundial del 49. Hizo tantas cosas. Jugaba gol. Y lo mejor que tenía era que era una tremenda persona. Y lo de Jíbaro se lo ganó porque era la persona más humilde que yo conocí. Así que dos puertorriqueños en la Grande Liga. Nunca se enfrentaron. Nunca Irán le lanzó a Jíbaro. Pero volvemos. Producto de la Liga Invernal, de la de Puerto Rico, que bueno, eso es lo que estamos hablando. Y por cosas del destino, es lo que yo me rasco la cabeza. En el 58, paréntesis, Roberto Clemente se fue de voluntario para el ejército. Y el equipo Cagua que lo iba a matar. O sea, venía de ganar un campeonato bateo. Los piratas estaban volviéndose locos. Él hizo lo mismo. En su prime, pues él se fue de voluntario a los Marines. Claro, se dio buena vida, porque no fue a la guerra ni nada de eso. Él se pasaba jangueando por aquí por Miramar y lo demás. Pero no fue el mismo pelotero cuando regresó. Eso fue 44 por 45. Ahí lo tenemos vestido de marino. Seguimos. Pero pues, eso fue como un paréntesis. Pero también, si ustedes miran la historia, en ese momento ir al ejército era como algo bien importante para la gente joven. Estaban de la guerra. Así que, y por un pelito, y esa es la prueba que yo tengo, ir a Bison cuando le dan el release en octubre del 45 del Navy, pues el presidente de Major League hizo una excepción y dijo, todos los veteranos que salgan pueden venir a jugar al béisbol activo aunque no hayan jugado. Y la serie mundial de ese año, del 45, fueron los Cubs contra los Tigres de Detroit. Y ahí aparece en el roster oficial Irán Bison. Pero para la mala suerte, se lesionó y no pudo jugar. Si hubiese convertido en el primer puertorriqueño, jugaremos una serie mundial, pero afortunadamente ya en el 49, Olmo llega y juega con los Dodgers la primera serie mundial. Y ahí mantenemos a una figura bien importante en la vida de que es la doña Virginia North, Virginia Ashford. Y pues ahí la vemos, él la conoció en un banco y fue el ejército, fue el vino en Chicago y por fin se casaron. Y de esa relación y de ese matrimonio nació un hijo, Irán Jr. En el 46 él regresa otra vez con los Cubs. Ahí tenemos el equipo. Tiene una actuación más o menos digna. Y en el 1947, pues él se mueve al equipo de los White Sox de Chicago, de la Liga Americana, y se convierte en el primer puertorriqueño a jugar en la Liga Americana.
fue bien fugaz, solamente jugó o lanzó en 4 juegos. En mayo 7 ya le dieron release y ahí comienza ya a declinar como jugador de Grandes Ligas. Y pues ya no juega en Grandes Ligas y regresa donde mismo había empezado. En el 47 otra vez regresa a la Liga del Pacífico con los Hollywood Star de la Liga del Pacífico, Triple A. Siempre buscando la oportunidad, pero no pudo ser regresar. Y entonces, haciendo la mención siempre, que siempre jugó en la Liga de Puerto Rico. Y ahí lo tenemos, siempre jugó como Senadores. Y ahí lo tenemos ya de dirigente del equipo de los Senadores de San Juan. Los archirrivales de nosotros, los Cangrejeros de San Cruz, son nuestros hijos. Toda la vida ha sido así, así que si hay un Senador aquí, pues. Pero que jugaron también levemente en el Irán Vito. Y que es. Se está tratando de alguna forma o manera de que algún día regresen. Ahí lo tenemos. Y entonces lo que les menciono ya en 51 ya, pues era ser árbitro de Grandes Ligas y árbitro aquí en Puerto Rico, no en la liga organizada profesional, pero sí en Estados Unidos, sí árbitro profesional. Así que se convirtió en primer árbitro. Y está el tarjetero, como le mencioné, más o menos con todos los detalles de él, hasta que yo estaba en Chicago, su hermana Angélica se había casado con un mexicano, un señor mexicano, vivía en la capital, y él decidió el día 26, más o menos, de diciembre del 51, guiar desde Chicago hasta la capital de México. Y en el transcurso paró en este pequeño pueblo que se llama El Mante. Y lo que he sabido, he conocido y he leído es que queda 85 millas de la ciudad de la capital. Pero no hay peor gestión que la que no se hace. Hace unos años atrás yo dije, bueno, voy a escribirle, me puse a buscar todos los periódicos en internet y encontré una dirección y ese periódico todavía existe. Y le escribí al director y me dijo, yo no sé si existe ese periódico, pero de esa fecha. Y cuando, para mi gran sorpresa, me manda copia. Y ella escribe en puertorriqueño. Así que, en un incidente confuso, el 28 de diciembre, él tiene un altercado con un policía de apellido Ambrosio y el policía le dispara. Lo llevan a un hospital y fallece el 29 de diciembre del 51. Lógicamente, no había todas las comunicaciones que hay ahora. Puerto Rico se entera más o menos el día 3 de enero del 52. Y entonces surge toda una controversia con la familia. Entonces, María Angélica con Guayamar, el hermano, viajan a México y ahí interviene doña Fela y Muñoz Marín. Habían enterrado el cuerpo de y yo estoy repitiendo lo que pensar la prensa. He leído de todo, que si tenía una novia, que si fue que estaba picado, todas esas leyendas urbanas, que los puertorriqueños nos encantan, se convierten en realidad. Pero al día de hoy, ¿qué pasó entre el policía y él? No sabemos. Si el policía le disparó, hubo un juicio después, y el policía lo condenaron a 15 años de cárcel. Eso fue lo último que yo supe en relación a la muerte de Narciso. Cuento largo corto. Van a buscar, estaba en una fosa común, la familia se puso histérica con eso. Claro, él allá pues era un desconocido. Mientras tanto, su hermana María Angélica, pues, que estaba en México, porque él iba al bautizo de su sobrino, de David, que está vivo ahí, tenemos comunicación con él. La cuestión es que
interviene en el mundo hasta que por fin puede entrar el cada vez de Irán Bison a Puerto Rico. Y me lleva a Mercito Escobar. Puerto Rico se pone un adulto completo y allí pues lo vea un día completo para todo el mundo rendirle los honores a Irán Bison. Y posteriormente pues lo entierran en el cementerio de Bruselas que está en Isla Verde, a la de Panadería España, que va allí, y hay una cúpula y ahí están los restos de Irán Bison. Puede ir cualquier día, ya. Yo voy por lo menos una vez al año y me acuerdo. Murió la figura, murió todo el mundo triste por lo que pasó. No quería que se quedara impune, sin testigos y lo demás. Un tema pues, muy subjetivo, se iban dando no aporta, pero efectivamente él murió trágicamente, pero en el 1945, y es gracias al nieto de David Casenave que me suplió el negativo de esa foto, ahí tenemos a Irán en el sitio Cobar, lanzando, y de esa foto se hizo la estatua. Curiosamente, que me di cuenta hoy, en la estatua, Bison usa ya el número 24. Y la Bison lo vieron, lo inauguraron en 24. No sé si tenga que ver. Como también, mañana, 21 de octubre, personal, aquí, se presenta en el escándalo navalidad Roberto Clemente, día 21 de octubre. ¿Tendrá eso que ver con el número de él? No, que si es la suma de las letras de su nombre, papá, papá. No sé. Anyway, la cuestión es que, volviendo a Irán Bison, porque una rodilla por segundo fue algo, así que, Irán Bison, pues de esa foto, se utilizó como modelo, como ejemplo, y se mandó a fundir una estatua con un dinero que se había hecho con una beca. Había un periodista de la época que se llamaba Luisín Rosario y otros más, y se empezó a recolectar un dinero para hacer una beca para el hijo de Bison. No, se recogió el dinero, pero no se le dio el dinero al hijo de Bison, por aquí hay razón. Y estaba ese dinero ahí pendiente, y entonces cuando surge lo del estadio, pues la Asociación de Cronistas Deportivos, los grandes maestros, Emilio Gente, Flores, esa gente, el nombre que sugieren es el nombre de Irán Bison, entre otros. Y esa foto se va a convertir posteriormente en la estatua, ahí lo tenemos, ¿ves? Y pues llega a la estatua de Puerto Rico. Es bien importante para mí, ¿por qué? Porque ese es como el sitio, como que siempre que voy a ir a Bison, pues salgo a tomar una foto, la tengo. En María se cayó y se echó canto, y gracias a la alcaldesa, al Meñurín, la mandó a arreglar. Cuando la pusieron al revés. Bien, estamos allí, pero nada. Para eso es que existen los libros. Cuando buscamos el libro, pues mira, está mirando acá. Gracias, Ángel. Pero yo hice un pequeño recuento de qué pasó el 24. Si me dejan sus emails o su dirección postal, yo se lo voy a hacer llegar. Pasaron muchas cosas. No sé si alguien va a profundizar sobre eso. Y no quiero pues quitarle el sabor de lo que él va a presentar. Pero un día súper interesante. Y pasaron muchas cosas. La próxima. Y nada, ahí yo hago. Ahí está el. ¿Cómo se llama? El calendario de actividades y lo que iban a jugar y qué sé yo. Sí, te voy a robar una cosita. Cuando Roberto Clemente va a subir número 3000, ahí
el lanzamiento le tira una línea, bueno, y llega, la coge allá el delfín, se la pasa allí en fregoso, shortstop, ¿verdad? En los Mets. Y se la pegó si se la pasa a Roberto Clemente. Roberto Clemente la coge. Y Roberto Clemente se la pasa a Don Leppert. Don Leppert jugó ese juego. Fue el primero que batió un jonrón esa noche. Yo no sé si es casualidad o causalidad, porque estoy tirando chicle, ¿verdad? Pero lo que yo quiero volver a decir es que Puerto Rico era la meca. Toda esa gente venía a jugar aquí. El día que Clemente batió aquí 3.000, no ponen en la revista, más de 25 personas que estuvieron en los dos equipos jugaron aquí de alguna forma u otra. Así que, y en el Gran Bison. Así que, como yo digo ahí, nos vemos en el Bison, donde todo puede suceder. Porque ya han sucedido de todo. Así que, se inauguró la estatua, se inauguró el estadio. El día de hoy todavía seguimos disfrutando el Irán Bison. ¿Qué me importa? Se la tengo que dar a los arquitectos, los ingenieros. No importa donde usted se pare, usted ve el juego. Usted se puede parar de donde vamos, ve bien el juego. Usted se para arriba, ve bien el juego. Usted se para en el déficit, ve bien el juego. Esa es la magia del Irán Bison. Y por último, para terminar, todavía en la sección 10, arriba, quedan las sillas originales del Gran Bison. Son de madera, están allí. Cuando vayan al Gran Bison, lo procuran, suben allá a la sección 10 y se toman una foto allí con la silla. Así que esa es mi aportación en todo esto. Un privilegio estar aquí hablando de Gran Bison, hablando de béisbol y hablando de el sitio más importante de béisbol en Puerto Rico, que es el estadio de Gran Bison, que yo espero, que hemos pasado a par de susto, convertir los parques de soccer, convertirlo en parking, convertirlo en esto, convertirlo en lo otro, que yo espero que esa misma área histórica siga para siempre. Así que a ustedes muchas gracias por escucharme, y si tienen alguna duda o pregunta, pues con mucho gusto estamos a sus órdenes. Gracias y buenas noches. Tengo una añadir. Dígame usted. ¿Era qué? De Arecibo, sí, de la villa del Capitán Correa. Perdón, no lo vi. Y pero este Víctor Pellón Power también era de Arecibo. También. Casina. Así que buenas noches. Muchísimas gracias a Jorge Fidel López por su presentación, y daremos paso ahora a la presentación del ingeniero Ángel Luis Colón. Es ingeniero civil egresado del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas del recinto de Mayagüez. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la industria de la construcción, especializándose en la restauración de edificaciones y monumentos históricos de Puerto Rico. Entre sus intervenciones se destaca la restauración del edificio del Banco Popular del Viejo San Juan, la capilla de Portachelli en San Germán, el faro de las Cabezas de San Juan en Fajardo y la hacienda La Esperanza de Manatí. Fanático de los deportes desde su niñez, practicó el béisbol, baloncesto y tenis en su adolescencia. En la década de los 70 fue el fotógrafo oficial de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y frecuentemente con la prensa deportiva, tanto radial, televisiva y escrita. Participó en un ciclo olímpico asistiendo al torneo de baloncesto centroamericano de 1973 en San Juan de Puerto Rico y del Caribe en el 1974 en Santo Domingo, los Juegos Panamericanos del 75 en la Ciudad de México y de los Juegos Olímpicos en el 76 en Montreal, Canadá. Siendo fotógrafo aficionado y por su incansable labor y dedicación, fue premiado siendo invitado para unirse al destacado cuerpo de fotógrafos del periódico El Nuevo Día para los Juegos Panamericanos del 79. En los 80 fue mano derecha de don Emilio Heike en el montaje y edición de los anuarios San Bolín y su obra maestra, El Libro de Oro, Plata y Bronce, un recuento fotográfico y estadístico de los octavos Juegos Panamericanos escenificados en San Juan, Puerto Rico en 1979. Sus imágenes del extraordinario baloncelista Michael Jordan durante el juego del seleccionado de Estados Unidos contra el Quinteto de Puerto Rico ha sido premiada y publicada en revistas deportivas de muchos países. A través de los años se ha destacado por ser un entusiasta coleccionista del béisbol y el baloncesto puertorriqueño, y se ha mantenido activo como
investigador deportivo. Actualmente pertenece a la Sociedad de Investigadores de Béisbol de América, capítulo de Puerto Rico, y es colaborador del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Museo Pancho Coimbre y del Salón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. Con ustedes, el ingeniero Ángel Luis Colón. Muy buenas noches a todos. Para todos ustedes los que están escuchando, Ángel, se olvidan de todo lo que dijeron. Quiero seguir la secuencia que presentó Sara, Don Osval, Jorge Fidel, y me voy a concentrar en ese primer día de béisbol en el estadio Irán Bison, que particularmente lo que da es una bienvenida al béisbol moderno en Puerto Rico. El traslado del Parque Cinto Escobar, anteriormente el Parque de la Liga del Escambrón, a un nuevo estadio majestuoso y sin comparación alguna, nos lleva a algo sin definitivamente sin precedente alguno. Tan es así que la Liga de Béisbol Profesional en su itinerario inicial tenía 3 juegos para celebrarse el 25 de octubre de 1962 para dar comienzo a la Liga Invernal del 62-63. Le voy a leer unos datos que tengo que son muy importantes de ese día. La inauguración del estadio municipal Irán Bison fue solicitada por el gobierno de la capital para celebrarse un día antes de lo programado en el itinerario oficial. Se celebraban juegos simultáneos en Caguas y Mayagüez, pero reconociendo el interés general de tan magno evento, la fecha del miércoles 24 de octubre de 1962 se aprobó por los directores de la liga para darle la oportunidad a todos los fanáticos del béisbol de asistir al nuevo estadio, aún sin perderse las actividades en Caguas y en Mayagüez. Por las cuestiones de la edad, tengo que usar los ojos suplentes. El inicio del 25º torneo de la liga coincidió con este renacer del béisbol organizado en Puerto Rico. Estábamos de clase. El modernísimo estadio ofrecía excelentes facilidades y la comodidad para disfrutar de un buen estadio. En la misma línea de pensamiento que dejó Jorge Fidel, yo tengo una anécdota muy personal. Yo estuve presente en el Wrigley Field Park en la ciudad de Chicago, donde jugaban los Chicago Cubs de Irán Bison. Compré este tremendo boleto en grada detrás, en palcos detrás del home plate. Cuando llego me siento una columna de metal al frente de mí. Vamos a ver, vale. Gracias por permitirnos a nosotros ver el juego de pelota de todos los ángulos de Irán Bison. Ningún marco más apropiado para una verdadera celebración que la de ese año. Ahora los seguidores de los Senadores y de los Cangrejeros podían saborear los encuentros del campeonato de la capital en una localidad más amplia y con mejores recursos. Desde el 1 de octubre a la estructura deportiva se le destaca sobre el terreno de juego. Se le asignó el nombre de Estadio Municipal Irán Bison. Así lo dispuso la Junta de Comisionados
del gobierno de la capital, luego de considerarse detalladamente todo lo relacionado con el asunto durante una reunión celebrada para tales propósitos. Mucho influenció un comunicado enviado por el señor Emilio Ejeque, el padre del deporte en Puerto Rico, presidente de la Fraternidad de Escritores de Deportes en Puerto Rico, ubicado en San Juan, capital de la isla. El Estadio Alan Wilson es una edificación polifacética, enfocándose principalmente a la práctica del béisbol. Fue construido y es mantenido por el gobierno municipal de esta ciudad. Su nombre, Irán Wilson, hace honor al primer jugador puertorriqueño en participar en el béisbol de las Grandes Ligas. Lo vuelvo a repetir porque para nosotros, los fanáticos de béisbol, Irán Wilson sigue siendo el primer puertorriqueño en jugar en las Grandes Ligas. Wilson se inició por los Cachorros de Chicago en 1942, como lo expresó Jorge Fidel, convirtiéndose en el símbolo por excelencia del logro de los puertorriqueños que jugaron, juegan y jugarán en las Grandes Ligas. Con una capacidad para recibir cómodamente multitudes sobre 18.000 espectadores, su diseño permite una perfecta visibilidad del terreno de juego desde cualquier asiento. Créanme, desde cualquier asiento. Me he sentado en casi todo de ello a través de todos los años que he ido al Irán Wilson y es un espectáculo de los años. De amplios pasillos y fácil acceso a los concesionarios. El estadio invita a confraternizar en cada rincón. Al principio se tenía un empleado permanente para garantizar la limpieza de cada uno de los servicios sanitarios. La moderna pizarra fue construida a un costo de $100,000 por la firma que fabrica todas las pizarras instaladas en los parques de las Grandes Ligas, de acuerdo con las especificaciones originales del proyecto. Esa gigantesca pizarra de 80 pies de ancho y 35 pies de alto fue adquirida, si perdónenme el anuncio, por el Banco Popular de Puerto Rico y donada para el uso del estadio. La misma se manipulaba desde el palco de prensa en lo que anteriormente se llamaron la guindola. La guindola. En el entrepiso, sobre las gradas y detrás del plato de bateo, en contacto directo con el techo del estadio. También contaba con un panel mágico que ofrecía información, mensajes y estadísticas relacionadas con el béisbol, atletismo, baloncesto, fútbol y otros deportes y espectáculos que se le ofrecían al público asistente. Vamos para datos. Para la inauguración, los boletos de las secciones de preferencia numerada costaban $1.50 y las preferencias sin numerar se adquirían por $1. El estacionamiento acomodaba unos 1.200 vehículos. Las tres entradas de acceso se cobraban importes de 25 centavos. Una buena relación con los números de las distintas secciones facilitaban localizar los automóviles al final del juego. En muchos parques se me perdía el carro y esperaba que todo el mundo se fuera para yo encontrar el mío. La lógica del tránsito estaba en manos de la policía estatal. También la Autoridad Metropolitana de Autobuses ofreció un servicio especial extendido por los cuatro puntos cardinales de la periferia del estadio antes y después del juego para beneplácito de los fanáticos.
la Junta de Directores de la Liga aprobó los siguientes acuerdos para el torneo 1962-63. Las series semifinales y final fueron pautadas a un máximo de 7 juegos. La serie semifinal comenzaría en el parque del equipo que terminara en el primer lugar de la serie regular. Anteriormente era en el estadio del equipo de mejor rendimiento económico. En las series semifinales se presentaba un equipo que finalizara en el primer puesto contra el de la cuarta posición. Y la novena que terminara en segundo participaba con el tercero. Cada juego de una doble cartelera se jugó a 9 entradas. Anteriormente se jugaba primero a 9 y el segundo se abreviaba a 5 entradas. Los Senadores de San Juan y los Cangrejeros de Santurce establecieron una promoción de verdadero fomento y servicio comunal, con proyecciones sin límites, dirigida a premiar la escolaridad, un buen comportamiento, contribución al mejoramiento del plantel de estudios y liderazgo de los estudiantes adolescentes de las escuelas del área metropolitana, obsequiando 5.000 entradas gratuitas a los Juegos Sabatinos y la interacción de los jóvenes con los jugadores mediante clínicas de aprendizaje del béisbol y actividades prejuegos en busca de nuevos fanáticos. Yo soy fiel fanático de esa práctica. A mis 14 años estuve presente en el juego inaugural de Grand Wilson y el primer sábado tuve la oportunidad de conocer y estrechar las manos en una clínica de béisbol antes del juego sabatino a Roberto Clemente, Orlando Cepeda, José Pantalones Santiago, Luis Pite Arroyo y Juan Felín Pizarro. Me muero feliz. El estadio Irán Bison quedó oficialmente inaugurado en sencilla ceremonia cuando la administradora de la capital, doña Fera Rincón de Gautier, hizo el corte simbólico de cinta y entró por los portones principales. La placa que da el nombre de Irán Bison al parque y que fue instalada en el amplio espacio frente a la entrada principal fue develado por doña María Sosa, viuda de Irán Bison, acompañada por sus hijos María Angélica, Valdemar y Fernando, honrando la memoria de su fallecido hijo. El obispo Monseñor Méndez impartió la bendición al nuevo estadio. La banda de la policía amenazó los actos protocolares. El ex campeón mundial del peso gallo, Sito Escobar, viajó desde Nueva York a San Juan como invitado de honor de las ceremonias inaugurales en esta ocasión. 25 años después de haber participado en las ceremonias de 1937 para la inauguración del parque que llevó su nombre y que entonces pasó a ser el parque del béisbol romántico de Puerto Rico. Luego de la presentación de los jugadores, salieron los árbitros al terreno de juego, se entonaron los himnos de Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se izaron ambas banderas y se procedió con el simbólico lanzamiento de la primera bola desde el palco de honor por el legislador Herminio Concepción de Gracia, que ya lo identificaron en una de las fotos, propulsor gubernamental de la construcción del estadio. Ante una concurrencia contabilizada en 16.931 fanáticos, pagando de los más de 18.000 presentes que llenaron la grada,
El estadio, con las luces encendidas, con toda capacidad, ofrecía un maravilloso espectáculo que realmente parecía el día. Gracias, don Juan Pablo. Según expresó el comentarista deportivo Rafael Conflores, los audillos de Lobos por la tierra del capitán Correa, de la patria de Don Juan, los gelinchos de la yeguita del Valle del Turabo, el ruido de tambores con señales de humo desde el mayagüezano centro Las Mesas, el cachorro de fiera que meneaba los matorrales en la selva Ponceña, la cara de yo no fui, del chico malo de la capital, y los movimientos silenciosos del crustáceo y dulce, con un dulce y triste mirar, se mantenían a la expectativa y esperaban con paciencia la voz que normalmente Jorge Fidel repite con suma frecuencia: play ball. Yo creo que ese día fue uno de grandes logros para el deporte de Puerto Rico. Muchísimas gracias, Tomás Opal, por mantener todavía la presencia del estado en Ambison. Y me toca irme de nuevo a sacar mi palco 10, el abonado, porque soy fiel seguidor del béisbol en el estadio en Ambison. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel Luis Colón. Así que vamos a pasar a las preguntas. Antes de leer las preguntas que tengan tanto en Zoom como en Facebook, deseo recordarles que el próximo jueves tendremos la charla titulada Los cuentos con contenido, recorriendo parte del circuito africano en la narrativa de la tradición oral en Puerto Rico. Esa charla sí la haremos por Zoom y por Facebook. Si tenemos una charla presencial próximamente, le avisaremos con tiempo. Así que vamos a pasar a las preguntas que puedan tener y compartimos con ellas para que las puedan contestar aquí tanto Jorge, Ángel o el arquitecto Orval Sifonte. Les recordamos también que si están interesados en tener una copia del libro, se comunican con nosotros mañana al 787-723-1897 para que tengan una copia de la misma. Así que vamos a dar unos segunditos en los que las preguntas pueden salir. Comentamos saludos desde Mayagüez de Pedro Morales, de Guaynabo, de Nit Albizu, muchas gracias. Jorge, el doctor Jorge González Monclova, gracias por recordarnos un gran día del béisbol. Y también reciban saludos de parte de Hilda Morales. Así que me preguntaron que si Bethan llegó a vivir por la calle Buret. Sí. Bueno, esa contestación no la sé, pero asumo de la de San Cursino, porque fue a Luchetti en intermedia y fue a la central. Se ve en la calle Figueroa, pero esa otra parte no la sé. Quizás si buscamos en los censos del año 40 y pico, quizás antes. El primer censo que está es el del 40, ¿verdad? Online. No, está el del 30. ¿Está el del 30? Sí. Pues tengo una asignación entonces. Sí, 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 sí. Okay. Creo que el del 20 también está, pero sí, el último que abrieron fue el del 40. Sí. Lo voy a verificar y les dejo saber. Perfecto. Sigo verificando si tenemos alguna otra pregunta. Pregunta. ¿Qué equipo ganó el día de la inauguración? Jorge o Ángel Luis. ¿Qué equipo ganó el día de la inauguración? Están verificando en su libro. Sí,
los Leones de Ponce. Gracias. Visitando a los Senadores de San Juan el 24 de octubre de 1962. Esa pregunta vino cargada desde un buen sueño. En un juego que comenzó y que se suponía que comenzara a las 8:15 p.m. pero cayó un aguacero tan grande durante la tarde que se atrasó. Voy a leer algo. Con los amagues constantes de la lluvia y bajo un terreno saturado, al final de la noche, los Leones vencieron 6-2 a los Senadores en ese primer juego de la temporada. Denver Limaster inició y cargó con la derrota capitalina. Ponce rompió el hielo cuando anotó 2 en la segunda entrada con la combinación de 2 errores del guardabosque derecho Félix de León, en bombos que se le cayeron del guante y un sencillo empujador de José Ronquito García. Le quiero añadir a esto, yo estuve presente en ese juego, yo tenía 14 años, y con mi papá nos sentamos precisamente en el high field. Era una laguna lo que había en el high field. Por lo tanto, no le podemos echar la culpa a Félix de León porque resbaló 2 veces. En la tercera entrada, Don Clendenon encabezó un despiadado ataque de los Leones con un triple, impulsando a Charlie Smith, que había recibido base por bolas. Elmo Plasker, un santomeño nativizado en Puerto Rico, bateó otro triple empujando la segunda carrera. Entonces fue cuando Don Leppert provocó la explosión de Limaster al batear el primer cuadrangular de la temporada para impulsar las carreras 3 y 4 de la entrada. En una magnífica labor de relevo, José Pantalillo Santiago permitió solo un indiscutible en 4 entradas de relevo. Los selváticos tampoco pudieron anotar la carrera contra los lanzamientos de James Kinman y Enrique Clemente, pero el daño ya se había malogrado en el primer tercio de ese desafío. Esa era una partecita que había que mencionarla y gracias por la pregunta. Sí. Si tenía 14 años. Sí, sí, sí. Pero no puede faltar, es que me la puso ahí demasiado bien. Como dicen que muchos ojos ven más que dos, el señor Pesquera me hizo una observación. Un pendiente tiene A. Cuando yo presento el tarjetero, dirán Bison, me parece. Y Bison, Irán Gabriel, Santurce, Puerto Rico, Paure Street 37, Santurce, Puerto Rico. La contestación es sí, vivió ahí. Muchas gracias. Don Orval, preguntan cuánto costaría hoy en día la construcción del Bison. Ahí puede contestarla, no se preocupe. Yo no tengo idea, pero por lo menos sería 10 veces. 10 veces el costo. Ahora, yo tengo una petición a los amigos allá. Adelante. Creo que fue en los 50 años. Un poco después, Arturo Costa, socio de Martínez Estructurales del Estadio, me sugirió
un día me dice, Orban, te tengo que decir algo. El único sitio que tiene debilidad en el techo del estadio es si no mantienen la impermeabilización del techo, porque si no, se va a colar el agua y como las losas son de 2 pulgadas y media, muy finas, la corrosión puede empezar a crear problemas. Así es que ustedes que son niños, al lado mío, encárguense de que el municipio mantenga la internalización de forma tal que nunca se afecte la estructura, la losa, precisamente por cuestiones de corrosión traídas por. Esa es mi planteamiento para que ustedes se encarguen de que eso no pase en los próximos 20 o 30 años. Pero... Tiene otra pregunta, don Orval. ¿En qué usted se inspiró, o la compañía de Pedro Miranda para la que usted trabajaba, para el diseño del estadio? Pues mira, esas son cosas que llegan. Porque uno cuando diseña busca hacer lo mejor posible para el uso que hay. Entonces, no fue muy difícil ver que hay muchos estadios. Yo recuerdo que hay un estadio en Chicago, el más viejo, el Wrigley, que tiene columnas, igual que muchos otros, que tienen columnas, y el que está detrás de buena columna, pues, no ve. Ya me pasó. Entonces, sí, eso parte importante. Un estadio es básicamente un lugar para ir y ver y oír lo mejor posible de todos los puntos. O sea, eso surge de la clara decisión de un diseñador de estudiarlo todo. Mire, nosotros hicimos un estudio de la sombra. Y ese estudio, todavía tengo algunos de las sombras, porque estudiamos la sombra en básicamente en diferentes días del día, considerando los años en que se mayormente jugaba el béisbol. Esa es otra cosa que era importantísima. La otra cosa era pues que la comodidad y la visibilidad. Esas son cosas. Ahora, lo último que le quiero decir es que yo le dije enfáticamente a mi compañero ya en Estados Unidos que ellos diseñan ahora todo, han diseñado y podrán hacer. Es un histórico que no va. No queremos estructura de esa. Ahora creo que aquí diseñaron el de Carolina, que creo que tiene, no es nunca ido, pero creo que tiene buena visibilidad. Sí, sí. Sí. Y esas son cosas clave y básicas para que les haya dicho. O sea que es diseñar para lo que se necesita de la mejor manera posible. Uh-huh. Y el estadio Irán Bison también se utilizó, además de estadio para béisbol, para jugar baloncesto y pista y campo. Pista y campo. Sí. Sí. Política. Congregaciones. Corridas de todo. Sí, 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 sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Boxeo? ¿Alguna otra pregunta de las personas que nos acompañan acá?
Dígame usted. Mire, yo vivía en la misma calle donde vivía Enya Mendo. En la calle Pedro en Santurce, en Villa Palmera, que éramos en la misma calle. Cuando jugaba de San Juan, en 1950. Igual que yo era fanático de los piratas. Antes, simplemente. Y recuerdo, también me sabía el año y todo. Y en aquel tiempo, uno de los principales toreteros de la liga que estaba jugando con el pincel se llamaba Rostani. Eso era Defin. Terminó el mismo juego de los Mets, bueno, muchos años después se convirtió en. Y así, pues yo, los años me pagamos para tanto la vida, pero hace ya 10 o 15 años. Antes de Roberto no. No, pero no. ¿Alguna otra pregunta? No, dale las gracias. Es un placer estar con ustedes aquí. Dicen que recordar. Seguimos campañando. Y eso hacemos. No se olviden de lo de. No, hacer la asignación. Porque si yo voy y predico algo, lo menos, pero ustedes tienen más. Y para convencer a gente y asegurar que se haga, que se mantenga en permanencia. Haremos nuestra parte. Muy bien. Agradecido por esto. Ustedes estaban más también por este estadio muchos años más. Queremos darle las gracias a don Orval, a Jorge Fidel y a Ángel Luis por haber estado con nosotros compartiendo en la noche de hoy esta charla. También deseamos agradecer a Naina por ser la intérprete de señas y a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades que auspicia la misma. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por Zoom y por Facebook Live. Gracias y buenas noches a todos.